Los padres protagonizan ya más casos de acoso a profesores que los alumnos, según los últimos datos publicados por el Sindicato de Profesores. Las agresiones a docentes aumentaron el curso pasado, es un dato alarmante, pero aún más grave si cabe, porque la mayoría de las agresiones que sufren los profesores proceden de los padres y no de los alumnos, según un informe del Defensor del Profesor. Primaria es además el nivel educativo que más quejas acumula. Insultos, agresiones, falsas acusaciones y campañas de desprestigio en redes sociales son las denuncias más comunes emprendidas por los profesores hacia los progenitores. Cuando como profesor te ves agredido en alguna forma por tus alumnos o por las familias, la sensación primera, lógicamente, es de rabia, ¿no? De rabia, de impotencia y también de una profunda tristeza, ¿no? Porque un profesor es una persona que está ofreciendo un servicio además muy importante, tanto a los alumnos como a sus familias y al conjunto de la sociedad, y te sientes que no ha sido pagado como debes, ¿no? Sino que has recibido un desagradecimiento muy profundo y además de una manera muy cruda, como es el caso de una agresión contra tu integridad o contra tus bienes. Partiendo de esa realidad, vamos a recrear una situación de acoso a una profesora por parte de una madre. Y necesitaremos a dos actrices. Soy Úrsula, soy actriz y voy a interpretar a una madre que es capaz de hacer todo lo posible para que una profesora le levante el castigo a su hijo. Soy Lola, soy actriz y voy a interpretar a una profesora que va a ser chantajeada por la madre de un alumno. En la situación que planteamos, una madre aprovecha que está en el mismo gimnasio que la profesora de su hijo para sacar unas fotos íntimas de ella. Quiere chantajearla. Su hijo acumula faltas disciplinarias en el colegio por su comportamiento conflictivo y se ha quedado sin ir a una excursión. La madre hará todo lo posible para que la profesora le levante el castigo. ¿Qué harán los andaluces que presencien esta situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. La madre llega a la recepción del gimnasio y asalta a la profesora. Perdona, ¿tú eres Ana? Sí. ¿Del Instituto Bitácora? Sí. Ah, pues mi hijo está en tu clase. Ay, en perdona. En primero C de bachillerato. Es que como soy nueva, claro. Pues todavía no estoy familiarizada. Claro, tú dabas biología, ¿verdad? Sí. Ah, vale. Pues mi hijo está en tu clase. El único niño que no vaya a la excursión. Por tu culpa. Señora, yo creo que este no es el lugar para hablar de estas cosas. En el mostrador hay tres personas rellenando unos formularios. Pero es que eso no es lo que tú pienses, lo que yo piense. A ver, yo le he enviado a usted los partes a casa y me la traigo firmado. Yo creía que usted estaba al tanto de la situación. Ay, tú no me puedes llamar a mí. Pero si yo la he llamado. Sí. Claro. Pero no ha insistido, ¿no? ¿Qué? Y me empiezas a mandar papelito para que yo firme, ¿no? Y también le he mandado el email y es el protocolo del instituto. ¿Qué protocolo ni c***? ¿Qué protocolo? ¿Deja a mi niño sin excursión? ¿Es un protocolo? O sea, para ti un protocolo es deja a mi niño sin excursión, ¿no? Eso es tu protocolo. Esta chica morena se gira. Parece que se está enterando de la conversación. Que no. Es el único niño que no va a ir de toda la clase. Vamos a ver, que es una medida que establece el centro, que yo no tengo nada que ver en eso. Entonces, ¿quién tiene que ver? Si eres tú la que le tiene manía a mi niño y lo va a dejar sin excursión. Que no, por Dios. Anda, ¿cómo mira, lo voy a tener yo manía? ¿Manía? Que no. Manía es poco. No, yo lo trato con el mismo respeto. Lo tiene frito. Yo lo trato con el mismo respeto que me gustaría que él me tratara. La verdad. Pero mira, en mi casa el niño es un amor. En mi casa el niño es buenísimo. Y si tu clase no lo es porque tú estás haciendo algo mal. Porque no lo estás educando. Por favor, tú eres la que lo tienes que educar, que para eso has aprendido. Pues tú estás muy verde para estar delante de los niños, ¿eh? Señora, por favor. Va. Señora, ahora señora. La chica morena ya ha escuchado demasiado. No puede más y se acerca a las actrices. Yo quiero una solución a esto. Mi niño tiene que ir a la excursión. Me estoy poniendo muy nerviosa, ¿eh? Perdón. Yo también. ¿Puedes gritar un poquito menos, la más bajito? Estoy gritando, disculpa, no sabía que... Me estoy poniendo de los nervios. No, tranquila, yo hablo más flojito. Es que estoy un poco obvia yo también, la verdad. Es que me voy a poner a llorar yo también. Ay, mi vida, no puedo llorar. Me voy a poner a llorar yo también. La chica está muy nerviosa. ¿Cree que estoy lugar de resolverlo? Para mí sí. Bueno, pues hay reuniones. Mira, cómo estoy, ¿eh? Mira.
Hay cosas. ¿Pero la conocéis de algo? ¿Tú la conoces a ella de algo? Yo no, pero yo estudiaba sin maestra. Esta chica es maestra. La situación le toca de cerca y por eso está tan agobiada. Ah, sí, eres maestra. Pero hace falta conocer de algo a una persona para... En un sitio... Pues esta maestra, mi hijo lo está friendo. Bueno, pues lo está poniendo fatal. Además, por su culpa va a tener mi niño bullying. Mira, lo tengo el corazón, de verdad, Yo creo que no es manera, ni sitio, ni nada. ¿A usted le parece normal que el único niño que no había en la excursión va a ser mi niño? Que lo hable con... Eso es imaginarlo. ¿Habrá pasado algo? Que lo hable con quien lo tenga que hablar. Ella, que no sabe educarlo. Cuando la actriz que hace de madre dice que la profesora no sabe educar a su hijo... ¿Cómo? ¿Que ella qué? Que no sabe educarlo. Lo tienes que educar tú, Muy bien, claro, muy bien. Profesora. Me ha dicho que es maestra. No te equivoques, lo educas tú. Ella le enseña, lo educas tú, Tú, ella tiene que enseñarlo. No. Porque en mi casa mi niño es un amor. Ahora sí, en su clase, no hace cosas porque no ella algo no hace amor. Bien. Cuando es así en el colegio no será tan amor. No ve la cara que tiene y cómo es. Y mire lo que hace a continuación la chica morena. Vente conmigo. Vamos a ver, Sin faltar respeto. Yo no estoy faltando a nadie respeto. Sin respeto. Se lleva a nuestra actriz aparte para quitarla de la discusión. Sí, me he puesto nerviosa, tiene tres partes. Es niña, es lo que llevamos de curso. Me eches cuenta, no le falta mucho respeto. No, de verdad, que se creen que tú lo tienes que educar. Perdona, lo educa a ella. Me tú le enseñas, mujer, no te pongas nerviosa. Que mira, yo estoy temblando. De verdad. Que no quiero que piense que soy una profesora mala o inexperta, que me cogió toda la señora. La chica intenta consolar a la profesora y mientras, el chico que va con ella se queda encarándose con la madre. Eso no va a solucionar nada. ¿Que no? No es ni momento. No, yo sé lo que va a solucionar. Ni nada. Yo sé lo que va a solucionar esto, lo soluciono yo rápido. Si quiere, para el colegio y habla con el director, habla con la junta, habla con quien tenga que hablar. Veamos qué hace esta pareja cuando nuestra actriz chantajea a la profesora con las fotos íntimas que tiene ella en su móvil. Vente para acá, llámala a ella, vente para acá un momentito, Ana, llámala. Ana, ven para acá un momento, hija, ven, a favor. Ven, vamos a ver, ven. Mira. ¿Tú sabes cómo esto se va a solucionar? ¡Ay, por Dios! ¿O qué es? Esto es una foto tuya, que te he hecho en el vestuario desnuda. ¿Esta? Mira. Que estoy desnuda. Ay, por favor. Ay, ¿qué pasa con una foto desnuda? ¿Sabes cómo se va a solucionar? Claro. Te manda la policía. No, que yo ahora mismo... Esto se soluciona. Esto lo voy a mandar yo a los grupos de WhatsApp de los profesores. ¿Pero te estás viendo que va a arruinar mi carrera? ¿No te da vergüenza? A mí no. Mi madre, ¿no te da vergüenza? A mí no. ¿Y a ella no le da vergüenza castigar a mi hijo? A ella no le da vergüenza tener a mi hijo apartado para que sea un bullying y que el niño no vaya a la excursión. ¿Ella no le da vergüenza de eso? Yo sí, ya lo estoy flipando. Tú como eres profesora la defiendes, ¿no? No, yo soy profesora y madre, no te equivoques. Vale. Ella es profesora y madre. Vale, pues yo soy madre, a mí me duele mucho mi hijo. Y ella es profesora, pero es de práctica. A mí me duele mi hijo más que nadie en el mundo, A mí me duele mi hijo más que nadie, por mi hijo yo mato, Pero a mí, esto que tú le estás haciendo a ella, perdona, me parece de vergüenza la educación que tú le estás dando a tu hijo. Muy bien. Con la madre que tiene. A que tú no le vas a decir nada, ¿verdad? Con la madre que tiene. No te atreverás a decirle nada, ¿verdad? Porque tú has visto la foto. Por favor. Que va a arruinar mi carrera. Que tú sabes la maldad que tienen los niños. No le va a arruinar nada, ya está. Vamos a llamar a la policía y escúchame. Esto es muy fácil. Eso es ilegal, ¿tú lo sabes? Es ilegal. Sí, es ilegal tener una foto. Sí, es un consentimiento. Sí, es ilegal. Pero la actriz, que hace de madre, sigue apretando la situación. Mi hijo tiene que ir a la excursión. ¿Te enteras? Y eso se soluciona que tú llames al jefe de estudio, si no, esto lo mando. Por favor, ¿puedes entrar en razón? ¿Te puedes tranquilizar, por favor? ¿Puedes entrar un poquito en razón? La chica le pide que entre en razón, pero fíjense en el chico. Está hablando por teléfono. ¿Habrá llamado a la policía? Escúchame, ¿qué estás haciendo? Que eres una madre, que eres una mujer. De verdad, ponte en su lugar. Ella es mujer como tú, ponte en su lugar. ¿Qué estás haciendo? De verdad, entra en razón, intenta entrar en razón, intenta tranquilizarte, entra en razón, piensa las cosas. ¿Tú crees que esto merece la pena? ¿Crees que ella en algún momento se ha puesto en mi lugar? No puedes ir al director, hablar con el director. ¿Ella en algún momento se ha puesto en mi lugar? ¿De verdad? ¿Nunca? Mira, tócame el corazón. Y yo lo siento. Esto es que se me va a salir del pecho, de verdad. ¿Qué? Intenta ser yo lo que no quiero es que las demás madres piensen que mi hijo es imaginado, ni que le hagan bullying. Vale. Yo lo que no puedo permitir, pero esto lo mando yo.
Y aunque parece que la chica logra tranquilizar a la madre, esta sigue con su chantaje. Y miren qué hace el chico. ¿Eh? ¿Qué te quito el teléfono? Oye. Le quita el móvil a nuestra actriz. Cuando venga la policía, lo manda. Cuando venga la policía que lo vea, lo manda, ¿vale? Cuando venga la policía, le enseñamos las fotos. ¿Qué policía ni policía? ¿Ya me vas a denunciar tú a mí? Sí, cuando venga. ¿Yo? Sí. La había denunciado a ella. El chico ha llamado a la policía y retiene el móvil de la actriz hasta que venga. Nosotros salimos para decirles que son unas personas maravillosas. Vamos a llamar a la policía, cuando venga le enseñamos, tú le enseñas las fotos si quieres, aquí delante nuestro le digo lo que pero hay. Pero el móvil es que mío. La había, y te lo vamos a dar, pero cuando venga la policía y vea, y el padre, ya lo que pasa. Yo, ya te he dicho yo que me vas a denunciar, ¿vale? Que me vas a coger. Que yo no te voy a denunciar a ti, yo le voy a denunciar a ella. Sois unas personas maravillosas. Estás temblando desde que hemos empezado. ¿Cómo te llamas? Paloma. ¿Y tú? Juanjo. Paloma y Juanjo. ¿Sois pareja? ¿Sois amigos? Sí, pareja, pareja. Somos pareja. Ay, te has puesto nerviosa desde el principio y ya se te han saltado las lágrimas. ¿Por qué? Porque yo soy maestra y que tengo nervios. Tranquila. Y a mí estas cosas me ponen muy nerviosa, de verdad. Me ponen muy nerviosa, no sé cómo actuar, me quedo en blanco y... Y he visto que la maestra que estaba formando aquí un escándalo. Digo, ¿pero qué pasa? Y al principio digo, no sabía muy bien de qué iba el tema, estaba haciendo... Pero cuando me he dado cuenta, digo, es que no puede ser verdad, yo no puedo estar escuchando esto, no. Había como un tándem, tú estabas al principio más con ella, tú estabas más con la profesora y habéis actuado los dos en conjunto. ¿Por qué te has acercado a esta madre desquiciada? Porque... No es ni sitio, ni lugar, ni modo, ni... Es que no me salen ni las palabras ahora mismo. Has llegado, alto decías que esto se puede denunciar, que se podía llamar a la policía. Claro, claro, le he dicho a él, llama, y le he visto es con el móvil, digo, llama a la policía. Yo de pensar que le puede pasar a ella, porque si ella es profesora, mi mujer también, de que le puede pasar a ella, es que... No sé. Estas son situaciones reales que se dan cada vez en la figura del profesor. Tú no estás ejerciendo, pero entiendo que lo habrás estudiado, lo habrás visto con un compañero, está cada vez más devaluada y se producen situaciones como estas. Sí, sí, yo he conocido a gente que le ha pasado, no tan fuerte, ¿no? Pero que le ha pasado algo similar y claro, es duro, ¿no? Porque ella le decía, es que tú tienes que educar y eso es lo que los padres tienen que saber, que los profesores no educamos. Nosotros enseñamos, pero la educación viene de casa. Nosotros enseñamos algunas reglas así de comportamiento, pero la educación realmente viene de los padres. ¿Cómo has vivido ese chantaje con esa foto del vestuario? Ya me parecía, digo, ya le estaba yo diciendo, sé coherente, piensa las cosas, que no puede ser que tú estés diciendo esto, que eres mujer, que eres madre, que le estás enseñando a tu hijo. Estaba ya implorándole que entrara en razón, digo, viendo que no entra en razón y que la pobre que la siga amenazando, que es que ya está llorando en un sitio público, que no sé, digo, mira, es que le quito el móvil, es que... Se la ha quitado y se lo iba a tirar a la piscina. Vamos, que si se llega a acercar para mí, entra a la piscina y va y se queda sin móvil. Porque se ha quedado retirada y me ha dicho, devuélveme el móvil, pero que si intenta cogérmelo de las manos se hubiera quedado sin móvil, ya te lo digo yo. Lo que teníais claro los dos es que no ibais a consentir esta injusticia, que había que llamar a la policía, que esa mujer su móvil sin la foto se la llevaba, pero con la foto no. Seguro, claro. Ya te digo yo que la foto no la cogía. Así que muchísimas gracias a los dos porque habéis reaccionado como auténticas personas maravillosas. Gracias. Muchísimas gracias.